Mi nombre es Edith González. Soy de aquí de Santa Fe. Tengo 60 años. Soy guaunara. Yo nací aquí y aquí estoy todavía. Yo tengo 15 años de trabajar en restaurante. Yo creo que vengo desde chiquita porque mi mamá me enseñó a cocinar y todo eso. Bueno, de ahí ya hemos trabajado, ya trabajado. Bueno, ya últimamente tenía mis hijos y empecé a trabajar en restaurante. Primero tenía un kiosco, de ahí empecé a tener mi restaurante. Y así todavía estoy en restaurante. Me hacían pedido comida, yo hacía comida y empecé a cocinar a la gente. Bueno, de ahí como que me gustó de cocina y eso. No, mi mamá no era cocinera, pero ella enseñaba a nosotros. Desde niña quería tener algo, porque yo no quería vivir así como vivíamos nosotros antes, pues yo no quería vivir así. Yo siempre que tenía algo, pensaba tenía algo. Nosotros pilábamos arroz en pilón, que así, pilando, bueno. Después buscábamos hoja, bijao, después lo lavábamos, lo empaquetábamos y cocinábamos. Eso es que cocinábamos nosotros. Se pila el arroz, ya después que ya está, usted coge un platón, lo lava y ahí empieza a envolverla en la hoja bijao. Antes, sin cocinar uno la repara. En hoja, después entonces uno lo cocina. Bueno, después ya uno lo saca para repartir, para comer ya. Uno, por mucho que tuve sal, ella no coge sal. Ella que era como simple, ella que era sin sal. Los viejos asaban carne, pescado asado, comían con eso. Hoy voy a reparar el podoshi con pescado asado. El pescado es parvo rojo. Yo les destripo todo, lo arreglo. Después yo tengo que echar ajo, culantro. Y después echo un poquito de caldo rica para que no quede blanco. Bueno, ya después yo la aso. Sí, el arroz y el podoshi es con la combinación del con el pescado, porque el pescado lleva sal, entonces eso ya, eso no. Si tuviéramos que hablar de una gastronomía netamente panameña, ya hemos aprendido en los sabores de mi barrio que quizás netamente no es la palabra más adecuada. Sin embargo, hoy estamos en presencia de los primeros pobladores mostrándonos su gastronomía, mostrándonos su cocina. Y el bodochi es sin duda parte de esa gastronomía indígena darienita que aporta raíces y esencia a este país. Un bollo de arroz sin sal, y recalco, sin sal, porque es parte de esa herencia que nos llegó después y los indígenas dijeron, la rechazamos en algún momento. No es cierto que no usan sal, pero el bodochi mantiene esa esencia, este bollo de arroz que le da cuerpo a este plato. Podemos elegir cómo queremos nuestro bodochi, el pescado ahumado, guisado o frito. Podemos elegir qué más metemos en este cono de hoja de bijao o de plátano. Pero sin duda alguna, el bodochi es esa esencia de cómo traspasamos. ¿Y quién lo hace? Las mujeres. Son las mujeres las dueñas del conocimiento de la gastronomía en nuestras culturas originarias. Son las mujeres las que les pasan a su familia el cuido y la esencia de la cocina darienita. Son las mujeres las que preparan el bodochi y son las mujeres las que cuidan enteramente que la cocina de Darién preserve los sabores de mi barrio. Desde niña nosotros vimos eso, lo vi haciendo eso. Bodochi es arroz, pilábamos y cocinábamos eso. Bueno, siempre yo he visto los paisanos, pues todos hacían eso. Cuando eran fiestas, cocinábamos bastante para repartir a la gente y eso. Y bueno, aprendimos de ellos nosotros. Yo vivía en Santa Fe, pero el río Sabana. Vivía un poquito más adelante de Santa Fe. Ahí mismo, pues, ese río, ahí mismo yo vivo. Mi papá vive atrás de la escuela y ahí viven. Ahí nosotros criamos, pero teníamos una casa, mi papá tiene una finca, allá nosotros vivíamos en el monte. Después
Hicimos una casa en el pueblo, ahí nos quedamos. Nosotros somos 5 hermanas, pura mujer. Sembraba arroz, maíz, todo eso. Nosotros mujeres trabajamos con mi papá. Tirando machete, cosechando arroz, todo eso. Cuando yo estaba niña, tú sabes que nosotros venimos de pobre. Bueno, yo siempre quería tener algo, tener plata, tener negocio, pues así. Bueno, en eso llegó oportunidad de tener kiosquito. Yo empecé, cuando empecé, yo vendía arroz, cosas, verduras de acá, pues que sacamos. Arroz, cosechamos arroz y pilábamos, vendíamos así, sin pesa, así mismo por cálculo vendía. De ahí yo empecé, tenía algo, pues, yo nunca quería tener tirando machete y eso. Bueno, ahí empecé a trabajar. Parte fundamental de preparar un buen bodochi es que la familia se reúne. Se reúne en torno a su cultura y al famoso jaibanismo. Esa cultura que te permite creer en lo místico. No fueron conquistados por la cruz antes de esto. Sin duda que guardan sus raíces. Creen en su misticismo, en la unión familiar, en el poder que la tierra tiene. Los Emberá y los Waunam, tribus que afincan la esencia de Panamá, en una de las provincias más ricas que este país tiene. Darién y su gastronomía, el bodochi, son dignos que todos conozcamos y preservemos. Bueno, el tapao es, hacemos dos clases de comer, hacemos de pescado, hacemos de puerco. El tapao es que tú lo vas a guisar todo, la cebolla, el ajo, todo eso, y después la sofríe y después echa el plátano. Tú le lo lavas bien el plátano, lo echa y después le echa el pescado. Ya lo pone a cocinar como 20 minutos por ahí, uno lo cocina y ya lo saca. Si es de puerco, también lo mismo. Siempre el culantro no falta en la comida, siempre tiene que estar culantro ahí. Porque nosotros casi no usamos cosas de que los sazones del que venden allá nosotros no usamos. Nada más somos tomate, ají, ajo, más usamos y achote. El puerco, tú lo compras el pedazo de puerco, tú vas a sazonar todo, tú vas a picar todo en. Y después lo ahuma. Todo lo guiso que uno le echa lo ahuma en la leña. Lo ahuma, después que ya están bien doraditos, tú la sacas y después que tú haces el tapado. Son muchas las historias y las versiones donde Panamá se ha quedado con recetas del norte y nombres del sur o viceversa. Panamá es el único lugar donde la tortilla es gruesa. En Centroamérica y el norte, la tortilla es una harina de maíz delgada. Pero aquí la tortilla es gruesa como la arepa del sur. El tapao, que acabamos de ver, tiene parte de esto. Hay tapao en Colombia, hay tapao en Ecuador, hay tapao en Panamá. Pero con su esencia y con sus sabores muy típicos. ¿Cómo guisamos con vegetales, con culantro? ¿Qué receta de nuestro país indígena, afro o hasta colonial no lleva culantro? Ahumar el puerco, todo un proceso. En ese fogón que se usa inclusive para cocinar una sopa o un arroz y las cenizas te sirven para ahumar pescado, para ahumar puerco. Mezclamos en una olla y el tapao comienza a coger forma y textura. Sin duda alguna, la cocina darienita está llena de historia, está llena de cultura. No podemos negar que tiene raíces colombianas. Colombia, como hemos dicho muchas veces, aporta gran parte de la gastronomía que este país tiene. Pero el tapao de puerco ahumado hoy es nuestro, hoy es de Darién. Y las culturas indígenas han sabido perdurar en el tiempo los sabores de mi barrio. Yo tengo 3 hijos. Bueno, él le gusta comer sancochado más. Le gusta su tapao, que es de pescado, de puerco, eso que a él le gusta. Él me viene a dejar y él se va para el trabajo de él porque tenemos 2 negocios. Él se va, él dedica más en el operaje, me mata ahí. Y yo
paro. Del 79 estamos juntos con él. Yo conocí en Panamá a él. Pero yo conocí aquí a él, se fue para Panamá y después me fui para Panamá, nos conocí más allá, yo me junté con él. Bueno, vivimos allá como un año. Después de eso estaba trabajando ella, después nosotros vinimos para Darío. Después no le gustó esa, que siempre le gustaba tener algo, que no quería estar en el monte, porque lo veía en el monte bien duro. No quería estar tirando machete y eso. Siempre yo he tenido sueños de tener negocio. Bueno, el restaurante inició fue lo más la señora. La señora que siempre tenía su sueño, quería poner restaurante y le pusimos restaurante. Siempre nosotros hemos trabajado con mi esposa, juntos hemos trabajado, donde conocimos. Ella me da la mano, y le doy la mano, y bueno, y así nos vamos. Gracias a ella también, le gusta trabajar. No como otras mujeres que no, ella siempre, cuando me quiero, como quiero quedarme, ella me reempuja, y lo estamos reempujando, y así estamos trabajando, gracias a Dios. Cocinan los empleados, no los comían, yo casi como. Cuando ella cocina, ahí se come la comida, cocino. Ella cuando cocina, ella es. Esa es la comida, mejor la comida que como yo. De trabajar, le gusta trabajar fuerte. Cuando lo conocí a ella, ella vivía en el campo. Y ella trabajaba como hombre. Ella me ganaba trabajando tirando machete. Yo no sabía sembrar ni arroz, no sabía, ella sí sabía sembrar arroz. Todo maíz, yo no. Ella me enseñó a mí. Yo me siento orgulloso de ella y de mi esposa. Porque por ella que ha logrado casi todo esto que tenemos yo. Bueno, ya a mí me da gana. Yo siempre tengo ganas de cocinar. Y más cuando por lo menos llega gente, yo tengo que cocinar mejor porque yo tengo que invitar la comida. Para que la gente tenga el sabor de la comida. Porque si para mí yo puedo hacer cualquier cosa, pero para cuando tengo visita, tengo que cocinar mejor porque tengo que hacer esto y esto para que la gente que tenga que. Bueno, van a decir que, oh, wow, esa comida está buena, así, ¿no? Porque si uno cocina con mala gana, siempre le quedas mal. Así que tienen que tener amor para cocinar. Sí hay, pero ya yo creo que la edad que yo tengo, bueno, todavía no me ha quitado de cocinar, todavía tengo ánimo para cocinar ya, pero de ahí para allá yo creo que ya voy a dejar de cocinar mucho. Según los libros históricos, esta área era comandada por una india, por una femenina, porque el esposo había muerto. En base a ello, pues ella quedó como líder de esta área. Con la llegada de los españoles, lógicamente llegamos los negros esclavizados, porque al momento de que los indios ya no podían servirle a ellos en la faena, fuertes que tenían y estaban siendo desaparecidos, entonces los españoles optan por traer los negros del África. Así llegamos nosotros. Productos de ese mestizaje, lógicamente ya tenemos, estamos negros, indios, y ya por la década de los años 60 llega la migración de los pueblos del interior, y los interioranos realmente no eran interioranos, eran personas que venían de Hualaca, de Chiriquí, eran chiricanos. Bien, mi nombre es Eleuteria Murillo Vanega, yo tengo 60 años y la provincia es Darién, la capital La Palma. Tengo la misma edad que tengo, 60 años, porque yo nací y me crié aquí. Bueno, desde que estaba joven vivíamos en el campo, porque mi papá era agricultor y mi mamá también. Después nos dedicamos a la escuela, ya a los 17 años, que ya no íbamos más al campo. Estudiamos, de ahí me dediqué a estudiar, me gradué de educadora. He trabajado varios años de educadora, pero actualmente no trabajo y siempre me he dedicado a vender que si tamal, que si comida, asado y cosas así. Bueno, mi mamá cocinaba bien. Mi papá, en el área de la cocina, también un poquito se defendía. Pero él, como siempre había sido agricultor, trabajaba en el campo, sembrando arroz, maíz, yuca, todos los productos que uno necesitaba para sobrevivir.
Yo creo que de mis raíces, de mis antepasados. Porque mi abuela era colombiana, del área del Chocó, y toda mi descendencia por parte de mi mamá era de allá. Y esa mujer cocinaba muy bien. Yo nunca estuve metida en la cocina. Solamente observaba cómo ellas hacían las cosas. Y de repente yo comencé, sin que nadie me enseñara nada, comencé a cocinar así. El proceso de ser del guacho es, primeramente se consiguen los mariscos. Entre esos mariscos tenemos lo que es el camarón, si le queremos echar el guacho, langosta, tenemos lo que es la cambombia, tenemos lo que es la almeja, la piangua, que decimos concha negra. Tenemos también para echarle guacho pescado ahumado. O sea, el famoso bagre, que lo ahumamos para echarle guacho, le echamos a veces bacalao también, si queremos. Después comenzamos y picamos todos esos ingredientes, los lavamos bien, agarramos lo que es el apio, el perejil, el ají, el culantro, la cebolla, el ajo, todo eso lo picamos para hacer ese guacho. Ahí faltaba el ingrediente principal, el achote y el coco, porque el guacho en Darién lo hacemos con coco. Ponemos la paila, el fogón, echamos todos esos ingredientes, lo que es el refrito, le echamos el achote, luego le echamos la concha negra, que es la que está un poco más dura, para que se ablande, lo dejamos como unos 10 minutos ablandando, le echamos los otros mariscos, le tiramos el arroz, o sea, le echamos el arroz juntamente con la leche del coco, dejamos cocinar. A medida que se va cocinando el guacho, le vamos echando leche de coco, porque lo cocinamos y con la leche del coco. Le echamos leche de coco a ese guacho, le ponemos su punto de sal, de pimienta, dependiendo el gusto de cada uno. Y comenzamos a hacer, cuando ya el arroz está bastante reventado, o sea, cocido, el último de los mariscos que le echamos es el camarón y el pescado ahumado. Después que ya terminamos de hacer el guacho, que el guacho está listo, hacemos un refrito. Para acompañar el guacho, ese refrito viene acompañado de cebolla, que la refreímos con achote. Le tiramos un punto de sal y le ponemos, si queremos, tomate, culantro, ají, para acompañar entonces, que es la decoración del plato. Y el que quiere le pone un pedazo de plátano maduro. Fogón queda mejor y con más gusto. O sea que como nos hemos acostumbrado, que son nuestras raíces de los antiguos, que ellos cocinaban casi todas estas comidas en fogón y quedaban buenas, pero ellos utilizaban leña de mangle para cocinar. Así que esa comida quedaba bien sabrosa. Darién es tan grande que las culturas se han unido. Eleuteria Murillo, de raza negra, que le puso sabor a este guacho. Un guacho sin frijoles, porque podemos comerlo en Bocas del Toro, igual con leche de coco, pero con frijoles. Acá, sin los frijoles. 3 veces exprimida la leche de coco. ¿Con qué amor y con qué pasión se obtiene de la naturaleza? De una naturaleza de quizás la provincia que debemos considerar el pulmón de nuestro país. Este guacho de marisco tenía concha negra, camarones, almeja y pescado. Un pescado que se desmenuzó en el proceso. Bien se pudo freír antes y agregar. Un arroz que hoy entró crudo, pero apuesto que hay casas donde entra cocido. Y un refrito que quizás en algunas casas tendrá más cebolla que tomate y en otras más tomate que cebolla. Quizás en algunas ni siquiera tendrá tomate, sino mucho achiote. Es sin duda un guiso complejo de arroz, de mariscos, de leche de coco y de un sabor que tiene una historia muy particular. Una provincia que alberga indígenas, afroantillanos, afrocoloniales y panameños todos. Donde hay arroz, hay colonización. Y si hay colonización, hay cultura en nuestro país. Sin duda alguna, esta unión se puede dar en muchas provincias, pero en Darién, como Eleuteria lo hizo, no hay forma alguna que haya los sabores de mi barrio. Yo no nací en La Palma, yo nací en Darién, sí. Hice hasta mis estudios primarios, los hice aquí en Darién. Yo nací en el Real de Santa María. Me llamó poderosamente la atención y por eso nos hemos dedicado al área cultural. Y allí tenemos
a nuestras espaldas, la Casa de la Cultura, porque nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que siendo que por aquí, por La Palma, por este río que ustedes ven aquí, al frente de La Palma, fue por donde entró la civilización al mundo occidental. No me canso de decirlo, no me canso de decirlo. Fue aquí al frente de La Palma, allá están los montes Arracuyala, que se llaman también la Loma del Guayabillo. Fue allí en esa loma donde Vasco Núñez de Balboa divisó el Mar del Sur. Y la toma de posesión de ese Mar del Sur, ¿verdad? La toma de posesión en donde aparece el bosquejo, en donde está en una mano con la espada y en la otra mano el escudo de los reyes de España. Eso se dio, ese evento se dio aquí, al frente de La Palma, en un lugar que se llama La Quebrada. Es un riachuelo. Bueno, yo me gradué de licenciada en educación con énfasis en primaria. Hago de todo, pero me especializo en los tamales. O sea, pedidos ahorita mismo es por lo que estamos en la pandemia. Pero cuando yo cocinaba, yo me iba a la calle. Saco mi permiso, porque tenemos que sacar un permiso de venta, un carné, que tengo mi carné. Sacaba el permiso en el municipio y ponía un lugar allá abajo en la calle, una mesa. Me ponía mi delantal, mi redecilla, mi zapato, todo, todo como mandaba la ley. Y yo comenzaba a vender con mi comida, yo misma la anunciaba y la gente iba a comprar ahí. La comida y toda la vendía así. Cuando querían, entonces de repente me llamaban, yo quiero un pedido de esta comida, mándamelo a tal lugar, a tal oficina, y yo se lo mandaba. Y hasta mi casa me llaman, porque ahora día me llamaron que cuándo iba a hacer los tamales. Pues ellos mismos me llaman para hacer sus pedidos. Ay, ¿qué le digo? Que todo me quede bien, para que otro desguste y puedan decir que está bueno. Y ahí yo me siento bien. El proceso del majo es el siguiente. Tenemos los plátanos verdes. Dependiendo qué cantidad de majado queremos hacer, así mismo vamos a echar la cantidad de plátano. Si queremos hacer, por ejemplo, un majado para 10 personas, vamos a echar 10 plátanos. Agarramos los 10 plátanos verdes primero, los pelamos, los lavamos, los picamos, los ponemos a hervir con un poquito de sal, culantro y orégano. Y si queremos, le echamos un diente de ajo. Después que los plátanos están bastante blanditos, los plátanos verdes, ¿qué hacemos? Agarramos los plátanos maduros, sacamos esos plátanos, ponemos los plátanos maduros, los pelamos, los lavamos, los picamos y los ponemos a hervir. Cuando ya estos plátanos están listos, agarramos el plátano verde juntamente con el maduro y comenzamos a majarlo. Los antiguos de antes, o sea, mis antepasados, como vivían en el campo, lo hacían para desayunar y muchas veces no querían arroz en la tarde, lo hacían para cenar. ¿Qué le ponían a esto? ¿Qué ingrediente le ponían a esto? Le ponían, como vivíamos en el campo, aceite, para que ese majado se suavizara un poco, y se le ponía leche de coco. ¿Qué ellos hacían cuando no había la presa? Que de repente no teníamos pescado, carne, nada de eso. Ellos agarraban y hacían un refrito. Y el refrito iba de cebolla, tomate, culantro, todo eso ellos lo tenían sembrado en el campo. Y con eso hacían un refrito y ese era el acompañamiento entonces de la presa. Y de repente se ponían una taza de café o un té de hierba y limón, perdón. No podemos llamar a los purés parte de nuestra gastronomía, parte de nuestra cultura, pero a los majaos sí. Este es un majao de plátano. Plátano maduro y plátano verde. A veces hasta guineo, pero en esta combinación, puro plátano. Un sabor dulce y un sabor astringente que logra esta combinación. Leche de coco, para no perder la tradición afro. Leche evaporada, sin duda alguna el modernismo entra hoy día en nuestras cocinas. Mantequilla. Oye, ¿cómo no podemos esperar que tengamos la más deliciosa de las recetas en un majado de plátanos que sin duda evoca las costas de nuestro país? Sabemos y ya conocemos en los sabores de mi barrio que guisar es parte de nuestra esencia. Y un bagre guisado no habíamos visto.
Habíamos visto quizás otros pescados y otras carnes, pero guisar un bagre que acompañe, adorne y corone este majado de plátanos es sin duda la combinación perfecta que nos trajo hoy Darien aquí a nosotros. No hay manera que podamos escapar de los sabores de mi barrio Darienitas que hoy llegaron en una combinación de culturas y que usted tiene que cuidar. Una tierra muy hospitalaria, una tierra muy productiva, lo ha dado todo a cambio de prácticamente de nada, porque donde no hay cultura no hay nada. Donde no hay cultura no hay nada. Se nos han perdido muchos platos. Con esto de las diferentes poblaciones, cada población lógicamente viene con su propia gastronomía, con sus costumbres, y hemos perdido mucho de nuestra gastronomía africana. Yo pienso que el nombre majao proviene de porque ellos majaban y lo hacen con un machacador. Hay unos que venden en los almacenes que es como de metal, no, con eso ellos no lo usaban. Ellos lo usaban machacadores que ellos mismos construían, o sea, hacían de madera. Esos eran los machacadores, ellos majaban, eso quedaba bien majadito y entonces ellos iban el proceso de hacer el majao. No tengo plan a futuro. Pero yo estuve en un restaurante. Lastimosamente tuve que dejar el restaurante porque me enfermé. Y el doctor me dijo que ya no podía seguir cocinando porque me estaban doliendo las manos. Tuve que entregar el señor donde yo cocinaba, yo tuve que entregarle el local. Pero ahorita mismo no tengo planes de futuro de montar nuevamente un restaurante, no. Pero de repente si me piden una comida y yo la puedo hacer, yo la hago y la entrego. Porque si me llaman de la escuela, me llaman para fiestas de cumpleaños, para fiestas de aniversario de las iglesias o de otro lugar. Sí me llaman para hacer la comida y yo la hago. Porque es que me gusta. O sea, que la cocina en sí me gusta toda mi vida. Y cuando yo hago las cosas bien, entonces yo me lleno de alegría porque lo hice bien.